Realmente es un momento muy emocionante estar inaugurando la exposición Dialéctica 2M, donde la colección de la Comunidad de Madrid y la colección de Fundación Arco entran en este diálogo tan interesante para explicar, por un lado, el arte en Madrid desde la vanguardia hasta el presente, y en el diálogo creo que aporta la selección de obras de Fundación Arco, que tienen un punto de vista muy internacional a lo largo de esta colección, que se desarrolla a lo largo de más de 35 años, con 350 obras, con 240 artistas. Esa representación de la colección de Fundación Arco, una fundación que está pensada para incentivar el conocimiento de arte contemporáneo y el coleccionismo, creo que es muy importante cómo está tratado también en esta exposición, cómo las obras que se adquirieron en las primeras comisiones de los años 80, en el año 87, la obra de Francesco Clemente, la obra de Sigmar Polke del año 83, cómo esas obras entran en diálogo con los creadores españoles. Creo que eso es un ejercicio increíble de esta exposición, que pone el arte español en ese contexto y en ese análisis y en ese diálogo. Es muy importante también para la Fundación pensar en la importancia del coleccionismo, ¿no? Desde el coleccionismo institucional y público de la Comunidad de Madrid, el coleccionismo de la Fundación Arco, un coleccionismo que se apoya en los coleccionistas privados, en los miembros de la propia Fundación, en los apoyos que ellos hacen, como las piezas que me rodean de June Crespo, que son adquisición reciente del Consejo Internacional, por ejemplo, de Fundación Arco, en un proyecto muy bonito de conocimiento del arte español a través de la adquisición de obras para donar a la colección de la Fundación. Y después hay un ejercicio, creo, muy interesante que tiene también esta exposición en la presencia de los precios en las obras, que desde el punto de vista de la Fundación, desde el punto de vista de incentivar el coleccionismo, también es muy revelador, porque obras de grandísima importancia, como las obras de Richard Serra, explicar en su momento el precio de adquisición, imaginar o pensar en el precio que tienen hoy, también es un valor importante para incentivar y para animar el coleccionismo. Aparte de eso, creo que es una exposición que realmente recorre la historia del arte español con un punto de vista muy personal, muy profundo, con muchísima valentía y pensando desde la creatividad más absoluta. Así que nada, una recomendación maravillosa.